¿Quién, Baker? ¿Qué contestas? ¡Jamás! ¡Jamás os cederé mis tierras! ¡Marchaos! ¡Viejo loco! ¡Estamos hartos de ti! ¡Oh, asesino! ¡Asesino! ¿Qué vienes a hacer aquí arriba, muchacho? Busco a Carranza. ¿Qué es lo que quieres de él? Quiero aprender a matar. Yo soy Carranza. Y el gran Carranza cuesta muy caro. Mil. Mil, ¿eh? Es poco, muchacho. Pero en el fondo me eres simpático. ¿No has disparado nunca, muchacho? Pues sí, algunas veces. Veamos. ¿Listo, Jonah? Sí, amo Carranza. Adelante. Das asco, muchacho. Trae. Mira, esto no es un azadón. Es un arma que tiene su propia alma. Un alma fría. Cruel. A ver tus manos. Las manos de un pistolero tienen que ser suaves. Muy suaves y ágiles como las de un pianista. Señor Hood, el amo Carranza quiere saber si está listo. Bueno, muchacho, las vas arreglando. Dentro de pocos días tendrás manos de pistolero. Mira, disparar es un arte. ¿Qué necesita de aquí? De aquí y sobre todo de aquí. No lo olvidaré, señor Carranza. Harás bien si quieres llegar a viejo. No, así no. La culata del revólver debe rozar la muñeca. ¿Dispuesto?
demasiado bajo. Demasiado alto. Las muñecas bien dirigidas. Solamente das un poco menos asco, amigo. Mira. Ese es el ritmo. Y recuerda, pistolero lento, tumba segura. Cuatro ases. Y cuatro más hacen ocho. Somos demasiados a hacer trampas y eso no es serio. Alcohol no, chico. Nunca. Tienes que tener las manos firmes si no quieres que te agujereen. ¿Entiendes? Pero tengo mucha sed. Tu bebida, muchacho, es leche. ¿Está listo el chico? Está terminando de vestirse, amo Carranza. Gracias por todo, Carranza. Me voy. Adiós. Muchacho, no me has dicho nunca a quién quieres matar. A quienes asesinaron a mis padres. Ah. Buena suerte. Adiós. Señor Hu. Señor, el amo Carranza le regala sus revólveres. Comporta siempre como un cerdo. No eres mejor que tu hermano, a pesar de vestir camisas de seda y fumar cigarros de un dólar. Bell, esto es para Smithy. Dile que tome la primera diligencia y que se largue. Sí, Jason. He cruzado el desierto, amigo. ¿Cruzado? Más bien dirá que se lo ha traído a las espaldas. Jason Clark. Me has arruinado. Pero vendrás conmigo a la sepultura. Thank you.
Quítate de en medio. Dame ese rifle, amigo. Si disparas un solo tiro, llenaré tu cuerpo de plomo. He dicho que te quites de en medio. No me detendrá nadie. Dame el rifle. Es mejor para ti. Y ahora lárgate antes de que sea demasiado tarde. Ese imbécil no habría disparado nunca. De todos modos, gracias, forastero. No me debe usted nada. ¡Dago! Me agrada usted. Si busca trabajo, puedo ayudarle. Gracias, pero le costaría demasiado. Cuestas apenas el precio de 4 asquerosas tablas de pino. Dame de beber. ¿Whisky o cerveza? Leche. ¿Leche? Leche. Linus, no olvides que eche el aire después de tomar su biberón. Tiras muy bien contra los vasos. Contra los hombres también lo hago, y mejor. Vamos a ver. $100 por Dago. ¿Quiere apuesta? Yo, por el forastero. Por el vaso de leche. Sabía que volverías. Hace ya casi un año. Mira, mira a nuestro pequeño y viejo amigo. Siempre está ahí. Aquí todo sigue siendo como antes. Pero tú... No, no es porque ahora lleves esos revólveres. Pero has cambiado mucho. Puedo leerlo en tus ojos. He esperado tanto este momento que... No sé, me da miedo preguntarte por qué has vuelto. Te lo diré, Betty. Por ellos. Por favor, Hude, escúchame. Los hermanos Clark te matarán, puedes estar seguro. Ya me han visto y no me han reconocido. Cuando descubran quién soy, será muy tarde. Para ellos. O para ti. Steve y yo hemos hablado mucho. Ahora es el sheriff. Y encontrará las pruebas contra los Clark.
El viejo Steve, sheriff. No te interpongas entre esos criminales y la justicia. La justicia es algo que hace mucho tiempo se ha olvidado en Stoneville. Pero ahora es distinto. Hood, Steve es tu amigo. ¿Por qué no confías? No puedo confiar en nadie. Por favor, te lo ruego. Tienes que hablar con Steve. ¿Lo harás? Está bien. Fue una suerte que no estuvieras aquí cuando mataron a tus padres. No hubieras podido hacer nada contra los asesinos. Ahora que has vuelto, podré ayudarte. Gracias, Steve. Pero puedo hacerlo a mi manera. Soy el sheriff Hood, y cuando tenga las pruebas, los Clark pagarán sus crímenes y te devolverán tus tierras. Pero no devolverán la vida a mis padres. Tengo que vengarlos, Steve. No lo comprendes. No te lo permitiré. A pesar de que tu padre era mi mejor amigo. ¿Esa estrella ha cambiado las cosas entre nosotros? Depende de ti. Era de tu padre. Él creía en este libro. Cuidado con lo que hacéis. Porque no sois jueces por cuenta de los hombres, sino por cuenta de Dios, que está siempre a vuestras espaldas. Hermosa frase. Realmente es una frase muy... Pero los que mataron a mis padres olvidaron aprendérsela. Hood. Por fin ha llegado. ¿Ese idiota del sheriff ha visto la carta? No, Wood me la dio en cuanto llegó a la diligencia. Lo conseguimos. Los del ferrocarril están a punto de llegar. Dicen que el tren traerá la riqueza y la prosperidad al oeste. Una cosa es cierta, la traerá para los Clark. Estoy deseando dejar este asqueroso agujero. Volveré a Nueva Orleans. ¿Y sabéis lo que haré? Pienso bañarme en champán todos los días. ¿Quién puede ser? Lon. El ferrocarril no tendrá más remedio que pasar por el Valle del Sol. Y nos lo pagarán a peso de oro. ¡Eso! ¡No! ¿Qué diablos quieres? ¿Este es el rancho de los Clark? Sí. No tengas miedo, hombre. Ya está todo pagado. ¿Pagado para qué? ¿Cómo que para qué? Para el entierro. Para el entierro de... Long Clark. Claro que habrá un entierro, pero será el tuyo. ¡No! ¡No! Long Clark, dentro de 3 días morirás. ¿Qué has hecho esta vez, estúpido? ¿No tienes ya bastantes enemigos? Tenemos, querrás decir. Es un patrimonio familiar. ¡Es una broma, idiota! ¿Quién va a tener el valor suficiente para enfrentarse con los hermanos Clark? Tal vez tengas razón. Y además, estamos nosotros aquí. Thank you.
quiero hablarte. Adelante. En privado. No tengo secretos para mis amigos. Me haces falta. Esta tarde estoy de suerte. Te ofrezco $200. 500. 500. 500 para el envite. Para mí 1000 y por adelantado. Debe hacerle mucha falta mi revólver para venir a buscarme desde tan lejos. Cuatro damas. Cuatro dieces y una dama. Y me dijeron que escaseaban las damas en el oeste. ¡Alto! ¡Somos nosotros, Mendoza! Está bien, patrón. Aquí están. Este es. ¿Cómo te llamas? Hood. ¿Hood qué? Hood nada más. Hay mucha luz aquí, somos un blanco perfecto. Y los hombres que habéis puesto ahí fuera están demasiado cerca de la casa. ¿Habéis oído? ¿Eh? Mis respetos, general. Ven. Tu habitación. ¿Qué os parece? No ha hecho más que llegar y ya está dando órdenes. ¿Conoce su oficio? Sí, desde que ha llegado me siento más seguro. ¿En quién íbamos a confiar? ¿En ese estúpido animal? Pero, patrón... ¡Cállate! Creo que ese tipo no vale los $1000 que le has pagado. ¿Es que no piensas en mi pellejo? Tiene razón. ¡Y callaos! No quiero que se oiga nada. Estás muy nervioso. Vete a la cama. En mi habitación. Estarás más seguro esta noche. Magnífica idea. Me iré con él y procuraré no perderle de vista ni un momento. Amigo, he dormido como un tronco gracias a ti. No me lo agradezcas, es una vigilia que vale $1000. Oye, ¿cuántos pagarán por el Valle del Sol? ¿Qué sabes tú de eso? Lo que he oído en la cantina. Un buen pellizco, muchacho. Por lo menos 300.000. ¿Y tu parte es un tercio? Puedes estar seguro. Si es que vives... De otro modo, tus hermanos repartirán al 50%, ¿no? El caballo está ensillado.
Muchas gracias, señor. ¿Qué vas a hacer? Me voy. ¡Jason! ¡Wait! ¡Salid pronto! ¡Jason! ¡Wait! ¿Cómo se va? ¿Qué significa esto? ¿No te hemos pagado? Sí, por un día. ¡Deténlo, Jason! ¡Deténlo! Pero no con mi dinero. Si quieres pagarle, hazlo con tu parte. ¡Dios! ¡Está bien! ¡Quédate! ¿Te gusta nuestra comida, Hood? Por $1,000 al día, como cualquier bazofia. Se acerca el sheriff, señor Jason. Me voy arriba. Los sheriffs me quitan el apetito. Sí, prefiero que no... ¿Tienes dificultades con la ley, pillastre? ¡Cierra el pico, idiota! ¿Qué tal, sheriff? ¿Toma un bocado con nosotros? No, ya he comido. ¿Y a qué debemos el honor de su visita? Vago. Coge tus cosas y haz el favor de acompañarme. ¿Quiere nombrarle su ayudante? No exactamente. Lo quiero en mi oficina, pero entre rejas. Esta es mi casa, sheriff. No puede llevarse a uno de mis hombres sin una explicación. Por el robo de ganado del rancho de Simpson. Te reconocieron en San Antonio cuando intentabas vender las reses. Vamos. Un momento. Eso es una sucia mentira de alguien que nos odia. Se lo contará al juez Gowan en Houston. No, pagaré la fianza. Lo siento mucho, Jason Clark. Hay una patrulla de caballería en la ciudad. Se lo llevarán a Houston. ¿Cómo? Han traído soldados en... Lobo Gris y sus comanches han escapado de la reserva. Vamos, Dago. Ve, no estarás mucho tiempo. Pero, patrón... Confía en mí, Dago. No quiero problemas con la ley, sheriff. Le aseguro que no siempre sus hombres pagarán por usted. Puede quedar tranquilo, sheriff. Dentro de 3 días aproximadamente entregaré a este caballero al juez Gowan. Gracias, teniente. Ha sido una suerte que pasaran ustedes por aquí. Lo sé, Clayton. Si esos condenados Clark venden el Valle del Sol, ya no podremos hacer valer nuestros derechos. Escucha, Clayton. ¿Qué quieres que haga? Tú nos has prometido justicia. Los Baker han muerto. También han sido asesinados los Grayson y los Wise. Muchos han preferido huir, otros vender por unos cuantos dólares. La ley necesita ciudadanos honrados, Clayton. Todos vosotros habéis tenido miedo de los Clark. Y cuando os pedí que declaraseis contra ellos, preferisteis callar. ¡Esconderos como damiselas! Cálmate, Steve. Nadie trata de hacerte responsable. Todos queremos que una ciudad de hombres libres y honrados. Pero la libertad y la justicia hay que conquistarlas, defenderlas, merecerlas. Abro. ¿Qué piensas hacer por Dago? Paso. Le daré unos $1 al abogado Salomón. Y él se encargará. Necesitas descansar, Lon. Tienes los nervios destrozados. Esta noche dormirás en mi habitación. Es más prudente. ¡No puedo! ¡No puedo más! Debe ser terrible tener una cita con la muerte, Lon. Luchar contra un enemigo invisible.
sin saber dónde se esconde. Ten. ¿De qué te sirve un arma si no ves a tu enemigo? Imagínate que lo tienes delante como me tienes a mí ahora. El cerrojo abierto. La bala que se desliza por la recámara. Miras a tu enemigo. Le escupes a la cara tu odio y disparas. ¡Disparas! ¡Disparas! Dispara, Lon, pero con el rifle cargado. Toma, no lo dejes nunca. Y cuando menor ruido sospechoso, dispara, Lon. Dispara, pero sin miedo, sin detenerte a pensar. Un segundo de retraso puede significar tu muerte. ¿A dónde vas, Ruth? Te traeré un poco de café. Te sentará bien. ¿Qué tal ahí arriba? Lon descansa. Todo esto resulta cada vez más ridículo. Cálmate, Wayne. Solo unos pocos días y nos iremos lejos de aquí. Tengo la impresión de que muy pronto tendrá que buscar trabajo. De esos idiotas ahí fuera. Vamos. Abrí bien los ojos. Iré por la parte de atrás. Muy bien. Asesino, ya puedes dejar de atormentarte. Soy yo quien quiere tu muerte. Yo, Hood Baker. ¿Baker? Señor, te confiamos el alma de Lon Clark, muerto a revólver el 7 de abril de 1869. Y ahora roguemos a Dios por aquel hombre bueno que pasó por el mundo haciendo bien a sus semejantes y que siempre que pudo tuvo... Amén. Bueno, hay que darse prisa, Wayne. Esos hombres de la Unión Pacífica estarán esperándonos en Stoneville. Jason, no consiento que me paguen por un trabajo mal hecho. Lon estará contento. Le gustaba emplear bien su dinero.
¿Qué piensas hacer con Hood, Steve? ¿Vas a detenerle? Solo nosotros sabemos que ha sido él. Y además nunca dejará que le cojan vivo. Pero Hood es amigo tuyo. Compréndelo, es muy difícil para él olvidar que los Clark asesinaron a sus padres. Yo tampoco lo he olvidado. Pero le advertí que no se tomase la justicia por su mano. Justicia. Es fácil para ti hablar de justicia. Porque tú no sientes cómo el odio te quema el corazón. Te aseguro que le aprecio tanto como tú. Entonces, Steve, por favor, procura ayudarle. ¿Cómo? Si le descubro, los Clark le matarán como a un perro. Y si lo ignoro, Hood proseguirá su venganza. Déjale que prosiga. Tú también deseas su muerte, ¿verdad? Entre una bala de Hood y la soga del... No hay ninguna diferencia. ¿Qué haces, Hood? ¿Te marchas? Se apagó tu cigarro. Ya. Veo que... Veo que sabes ser útil. Quédate. Para ti siempre tendremos comida aquí. Necesita de vuestro lamento. ¿Lon? No comprendo, señor. Nosotros venimos a llorar la muerte del señor Wayne Clark. ¿Quién os ha enviado? ¿Quién os paga? ¡Habla por tu alma! ¡Paga! ¡Habla, te mato! No sé nada, señor. El alcalde de San Juan nos mandó venir aquí. No sé nada, solo... Quieto, Jason. Ese hombre no sabe nada. Esto a ti no te importa. Vuestro enemigo es muy astuto. No puede haber confiado su secreto a un hombre como este. Matar a este pobre viejo no resolvería nada. Únicamente te enfrentaría con el sheriff. ¿O piensas tal vez que se puede matar a los mexicanos como si fueran alimañas? Patrón, no encontramos ni a Enya Gaves. Han desaparecido y sus caballos. Traidores. ¿A dónde vas? No arriesgo la piel por un plato de comida. ¡Espera! Espera. De acuerdo. $1,000 al día. Los caballos están listos. Podemos irnos. El camino de aquí a Stoneville no es muy seguro, al parecer. Hay más de 10 escondrijos desde los cuales un hombre puede disparar sin correr ningún riesgo. ¡Aprisa, Wayne! Ya es muy tarde. Yo no voy. No puedes quedarte solo. Los hombres tienen que venir conmigo. En Stoneville los corderos se han convertido en lobos. Entonces, que se quede junto. Ah, lo olvidaba. Ven un momento, quiero enseñarte algo.
podéis pretender que la Unión Pacific compre todas vuestras tierras. El ferrocarril cruzará todo el valle, ¿no? Es verdad. El trazado es ese. A no ser que quiera trepar por la montaña. Está nevada 8 meses al año. Los comanches se divertirían mucho asaltando sus trenes. Pero esto es un chantaje, señor Clark. Su compañía lo llamaría negocio, señor Hackett. Si piensa usted así, nuestras conversaciones concluyen aquí. Como quiera. A menos que... ¿Qué? Que pida usted un precio razonable. Yo siempre soy razonable, señor Hackett. Bien, señor Clark. Por cierto que esta mañana el sheriff Benson me advirtió del peligro de tratar con usted. Pero, señor Hackett, todo está en regla. Después iremos al rancho y le mostraré los títulos de propiedad. No resistiría otra semana en este agujero. Esto es lo que me llevará lejos. Los títulos de propiedad del Valle del Sol. Nueva Orleans. Nueva Orleans. Tú no la conoces, pero esa vida te conviene. Montañas de caviar. Ríos de champán. Montones de mujeres. Se acerca la hora. ¿Cómo vendrá antes, Jason? ¿Por el vado del río o por el cañón del diablo? Por el cañón del diablo. Para ser forastero, conoces estos parajes bastante bien. ¿Sabes una cosa? Jason dice que solo tú pudiste matar a Lon. Después de la broma fúnebre, enviamos un hombre a San Juan, pero allí no sabían nada. El alcalde encontró bajo la puerta un sobre con $1,000 dentro. Mi enemigo no repara en gastos, ¿verdad, Hood? Debe ser alguien que lo gana con facilidad. Como yo. ¿Cómo te llamas? Baker. Hood Baker. Ya. Los Baker del Valle del Sol, ¿verdad? Soy su hijo. Tierras. Te daré la mitad de mi parte. ¿Qué ganas matándome? Te lo daré todo. Lo único que quiero es tu vida, Wayne. No dispares, estoy desarmado. Yo no maté a tus padres. Fueron Jason y Lon. Te juro que yo no tuve nada que ver. Te lo juro. Es a Jason a quien tienes que matar. Wayne. Wayne. Señor Clark. Un momento, señor Clark. Wayne. No. Yo no quiero mezclarme en vuestros líos. Yo regreso a Stoneville. No me quedaré para que me maten como un perro. Ahora te toca a ti, Jason Clark.
¡Los traidores! ¡Volved! ¡Cobardes! Wells. Diga. Tienes 2 horas para abandonar el pueblo. ¿Por qué, Sherry? Lo sabes muy bien. No, Wells. Deja el dinero de la mesa. Sherry, tiene que protegerme. Detenga a ese criminal. Deténgale antes de que me mate, igual que hizo con Long y con Wayne. ¿Wayne? Sí, Hull le ha matado. Ese pistolero que estaba a mi servicio. Si la mató en duelo leal, no puedo arrestarlo. No, le mató por la espalda. Es un asesino. Quisiera convencerme de eso. ¡Mi vida está en peligro, Sherry! Puede que esté fuera, esperándome. ¿Qué importan las pruebas? Necesito pruebas para arrestar a un asesino. Y usted lo sabe mejor que nadie, Jason Clark. Por eso todavía no hemos podido colgarle. Bonita noche, ¿eh, Bill? Me das miedo. Has matado 2 veces. Y volverás a matar. Dile a tu hermano Steve que he cumplido parte de mi justicia. Hood. Espera, por favor. Hay algo más que la venganza y la muerte. Existe la vida, la tuya, la mía. Escucha, no te pido que perdones, sería demasiado. Pero intenta olvidar. Dejemos los recuerdos a nuestras espaldas. Estoy segura de que podremos comenzar una nueva vida. No recuperaré la paz mientras uno solo de los Clark quede con vida. No puedes seguir matando y huyendo toda la vida con tu maldito odio. No. No eres el Hood que yo amaba. Eres frío, despiadado. Un hombre sin corazón. Eres igual o peor que los Clark. Sheriff, arrésteme. Mientras sea su prisionero, tendrá que responder de mi vida. ¿Por qué de arrestarle? Por el robo del ganado de Simpson. Yo lo ordené. ¡Arrésteme! Dago ya ha pagado por eso. No puede abandonarme así. Su deber es defender mi vida. ¿Declare usted que se apoderó por la violencia de las tierras del Valle del Sol? Y defenderé su vida al precio de la... Es el sheriff. Fírmale lo que quiera. Deme su revólver. ¡Vamos todos ya! ¡Fuera! ¡Canalla! ¡Hay que terminar con él! ¡Canalla! ¡Tú suelta! ¡Una buena!
vosotros mis como sheriff. Y mientras continúe siéndolo, no permitiré que nadie se tome la justicia por su propia mano. Volved a casa. Hacéis demasiado ruido y me molestáis. ¿Y por qué te mezclas tú en estas cosas, forastero? Mi nombre es Hood Baker. Baker. La vida de Jason Clark me pertenece a mí. A mí solamente. ¿Sabía usted que era el hijo de Baker? ¡Quiero saberlo! ¡Conteste! Ya basta de lamentos, Jason. Hace 2 horas que repite la misma historia. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ábreme! Soy yo, Betty. Como no volvías a casa, he venido corriendo. Hood. Ahora tengo a Jason Clark. No escapará a la horca. ¿Qué ha pasado, Steve? Llevo a Jason Clark a Houston. Se ha vuelto loco, sheriff. Hacen falta 2 días para cruzar el desierto. Para Hood será un juego cazarme como a un conejo. Antes que a usted tendrá que matarme a mí. No, Steve. No vayas. Hood está decidido a todo. No vayas. No, no, Betty. No tengo elección. Han intentado linchar. El juez Gowan tardará 1 semana en venir aquí. Hood está ahí fuera y no le pierde de vista un momento. Pero, si está ahí fuera, ¿cómo piensa salir de aquí? He abierto un pasadizo por el almacén. Le tomaremos 1 hora de ventaja. Anda, vuelve a casa y deja de preocuparte por mí. Claro, Steve. Claro. No me preocuparé. Esperaré. Hasta que alguien venga a decirme que ha llegado el momento de echarme a llorar. Por ti o por Hood. ¿Qué pasa en esta maldita ciudad, Steve? ¿Por qué 2 amigos como vosotros tienen que matarse por un hombre como Jason Clark? ¿Por qué, Steve? ¿Por qué? Perdóname, no quería decirte lo que te he dicho, pero estaba nerviosa y dolorida. No importa, Betty. Claro que importa. Esta noche presentí que te perdía. ¿Por qué? Hood, ¿por qué no intentámonos mejor? El muchacho que conociste ha muerto para siempre. Escúchame, Hood. ¿No te das cuenta? Soy una mujer sola y llena de amor por ti. Prisionera de todo este odio. Abrázame, Hood. Hazme olvidar todo lo que nos separa. Abrázame. Abrázame fuerte. Aunque sea esta la última vez. Hood, amor mío. Necesito sentirme viva entre tus brazos. Thank you.
Betty, tal vez pueda renunciar a mi venganza. Pero tienes que ayudarme. Lo harás, ¿verdad que sí? Suerte que disparas tan mal, Steve. Deberías saber que Hudbacker no mata a un hombre desarmado. ¿Alumbra usted el objetivo para Baker, Sheriff? Será mejor que procure dormir. Mañana intentaremos alcanzar el camino de la diligencia. Y no trate de escapar. Hood espera cualquier ocasión. Para llegar, Sheriff. Estamos a una milla del camino de la diligencia. Cancemos, me sentiré más seguro. El viaje termina aquí, Jason Clark. Quítate de en medio, Hood. No, Sheriff. No conseguirás entregarle a tu ridículo tribunal de Houston. Mi justicia es más rápida y más segura. Déjale las manos libres, será un duelo leal. ¡Basta, Hood! ¡Basta! Estoy dispuesto a todo, Steve. No me obligues a convertirme en un bandido. Thank you.
bolsa de la silla. Anthony, fuerte, señores. En Fort Travis recibimos la orden de escoltar la diligencia. ¿Están heridos? No, teniente. Muchas gracias. Si no llega a ser por ustedes, hubiésemos tenido un tropiezo. Soy el sheriff de Stoneville. Voy escoltando a este preso. Me alegro mucho haberles encontrado. Iré con ustedes hasta Houston. Esta es una declaración de culpabilidad, señoría. El acusado la firmó en mi presencia. Y estos son los contratos de venta arrancados a los colonos del Valle del Sol. ¿Me permite examinar esos contratos, señoría? Desde luego, abogado. Continúe, sheriff. Los más afortunados de estos colonos obtuvieron solamente una miseria a cambio de sus ricas tierras. Sus pozos fueron cegados, sus cosechas incendiadas, su ganado robado. Y alguno incluso perdió la vida por defender sus propiedades. ¿A qué se refiere, sheriff? Me refiero a todo Byron Baker y de su mujer. Sin embargo, nunca conseguí tener lo más importante, las pruebas. Entonces, nada de conjeturas. Antes de media hora te doy mi palabra de que estarás libre. Pero, abogado, podemos fiarnos de Dutch. Tranquilo. Dutch y los suyos nunca me han traicionado. Nos desharemos para siempre de Hood Baker. Ahí lo tienes. Solo espera una señal mía y $5,000. Muy bien. Respondo la verdad, sheriff. ¿Mi cliente estaba amenazado de muerte cuando firmó esta declaración? Sí, pero yo... Señoría, después de las palabras del sheriff, parece evidente que esta declaración no tiene ningún valor. Eso me parece a mí también. En cuanto a estos contratos, aparecen todos firmados por Wayne Clark, el fallecido hermano del acusado. Por lo tanto, no veo de qué se le puede acusar. Todo Stoneville sabe que el verdadero responsable de estos crímenes es Jason Clark, el acusado. Estos contratos llevan efectivamente la firma de Wayne Clark. Este tribunal se reserva el derecho a examinar su validez y la eventual restitución de las tierras a los legítimos propietarios. En cuanto al proceso que nos ocupa, la corte decide que no ha lugar y pone en libertad al acusado Jason Clark. Esto es lo único que esperaba perder. ¿Has visto, Steve? Tu ridículo tribunal. ¿Es usted Hood Baker? Uh-huh. Me envía Jason Clark. Dice que le espere media hora en la puerta del Union Bank. Dile que allí estaré. Gracias. Thank you.
¡Estamos solos, Hood! ¡Acabemos! ¡O tú o yo! Whisky para todos. Jason Clark invita. ¿No, música? Dutch es un pistolero infalible. Los $5,000 para nuestro hombre, Solomons. Y habrá bastante más para usted. ¿Qué diablos pasa aquí? Dutch y los suyos están acorralando a un forastero. ¡Salta al caballo! Ven a cogerme, perro asesino. Esta es para ti, Jason Clark. Justo. Calma,
Calma, amigo. La Unión Pacífica comprará las tierras. Ya veréis cómo nos ponemos de acuerdo. Ya lo veréis. Gracias a ti. A ti te lo debemos todo. Claro que sí. No, Clayton. ¿De verdad? Sí. Debéis agradecérselo a otro. Hay que tener esperanza. Llévame contigo. No, Betty. ¿Qué vida podría yo ofrecerte? Soy un vulgar pistolero. Y donde quiera que vaya, habrá uno que querrá demostrar que es más rápido que yo. No piensas volver. Adiós, Betty. Everywhere you want to be.